motivos de concentración principalmente son a sentencia que salió en el Tribunal Superior de Galicia, un conflicto administrativo sobre la muerte de dos compañeros en 2010 por los de Montes, ¿no? Julio Herrero. A sentencia vota y una mínima parte de la culpa asunta por no enterar una motobomba dispuesta, pero otra mitad de parte de la culpa a voto de los trabajadores, a Julio Rodrigo, por estar donde no debía. Obviamente los trabajadores estaban donde les mandaron. En una situación de tensión, como un lume rodado de fume, pues cada cano no sabe cómo poder reaccionar, los reparaces fueron para un mal sitio y tenían mala suerte de tener un accidente laboral, ¿no? A situación de esta empresa no ha cambiado en estos 7 años, entonces un mayor problema, además de que le botan la culpa a la familia, o sea, a los trabajadores, que además cualquier día podemos tener otro accidente, ¿no? Si no cambiamos protocolos, si no cambiamos servicio. Luego en esta empresa estamos con una tasa de reposición de 20%, quiere decir que cada año entra un 20% de trabajadores nuevos, sin formar, que no han visto un lumen en su vida, que no sabe cómo se va a relacionar con él, ¿no? También el sector cada vez está más atomizado. En este momento hay más de 12 empresas trabajando en los lumes, lo que implica una gran desorganización entre ellas, ¿no? Luego personal de SEDAGA solo trabajamos 3 meses o año. Ninguna profesional trabajando 3 meses o año. Puede ser que se coincida un France Boss en lumes y cuando llega un balón malo con lumes, pues eso va a suceder, ¿no? No sé qué buscamos, una, que se cambien los protocolos de actuación, que haya una coordinación mucho mayor entre los efectivos que trabajan en un lume y que los trabajadores trabajemos más de 3 meses. Podemos hacer miles de tarefas, está la prevención, se está retrasando esta obra porque la Xunta ainda no se dedicó las cartas para las comunidades para hacer la limpieza. Lo que no puede ser es que en plena campaña de incendios no obran, se pretenda hacer la prevención no obran, cuando la prevención tendría que estar feita en primavera, ¿no? Luego, después de acontecido en Portugal, una zona de país muy cercana a nosotros y con las mismas características, de piñeiros, de eucaliptos, no fagamos nada y sigamos las mismas. Galicia es un polvorín, cada vez hay más calor y además tenemos más replantaciones de eucalipto y piñeiro, ¿no? Dos especies altamente combustibles. Tendría que haber franjas de seguridades, habría que ampliar las carreteras, las pistas para que no salten las pistas. A cuestión no me que arda o no arda, siempre vaya a arder. A cuestión es que los lumes no lleguen a ser muy grandes, ¿no? Que haya una extensión y ahí frenen. El país hoy necesita mucha exposición. El gobierno galego cada año gasta más en extinción y nos pensamos que normal es cada vez gastar más en prevención y de esa manera forrar gastos en extinción, ¿no? O presupuesto no deja de crecer año tras año, se contratan nuevas empresas, nuevos medios, este año va a haber drones, radios novas, satélites, y lo que no hay es más dinero para las brigadas que son las que realmente apagan los lumes, ¿no? Entonces ese es principalmente el motivo de la afectación. En este momento en Chicago somos 500 trabajadores, porque a raíz de una sentencia se nos hicieron 3 pisos, Asunta despedió a 1.500, hay 5 años, y ahora los contrata a través de Trax. El Trax es más flexible en cuanto a contratación, a cuanto pueden trabajar, a cuanto pueden vivir o no. Y Asunta de Trax además no denuncia su situación, entonces pues, Asunta es mucho más cómodo con los mejores de Trax, con los consejos. Que no deja de ser el favor político de los consejos que contratan a sus amigos, ¿no? Solo que vayamos 3 meses de verano. Moito falar das políticas do rural e de fixar xente no rural. Nesta empresa, o 90% son xente do rural. E traballando un mínimo de 6 meses con subsidios, volverían sobrevivir no rural, non? Nos non sobrevivimos, traballamos no inverno en outras cousas. Se nos avisa con 5 días antes de cando empezamos a campaña. Mañán temos o curso, mañán é pasado. E ainda non sei se o sábado domingo traballo nin que o da disfrutar, non? Entón, todo isto é unha vergoña e nos tenen... La sentencia nos parece absolutamente inaceptable y nos parece inaceptable porque minimiza la responsabilidad de la Xunta y culpabiliza a los fallecidos de su propia muerte, diciendo que habían cometido un error al escaparse, etc. Sin embargo, no se hace absolutamente ninguna mención a la escasez de medios, a la cadena de errores que conllevó aquel operativo, no se hace referencia a la falta de coordinación de las brigadas. Y sobre todo lo que nos parece muy grave es que no se investigó suficientemente el accidente y es bastante claro y manifiesto que se intentó echar tierra sobre el asunto, como desgraciadamente venimos viendo en muchos otros procesos donde la administración está implicada. A nosotros lo único que nos puede satisfacer en este momento, si es que es posible una satisfacción en una tragedia como estas, es el poder demostrar que ha habido responsables a nivel jurídico, a nivel judicial, quiero decir, y responsables a nivel político. Sin embargo, todo ese tipo de investigaciones no se ha hecho en ningún momento. Y por eso estamos muy, muy decepcionados. Nos puede decir realmente que fue una mala decisión porque le salió a ellos o le dio la gana de estar en aquel lugar.
Y luego, por otro lado, también apoyar las palabras de Josafat, porque en este sector no hay profesionalización de ningún tipo y cada año están cambiando de personal. Entonces, no puede ser posible que en un incendio, la falta de experiencia y el no conocer a tus compañeros, que son los que están detrás de ti protegiéndote en una situación de peligro y de la posibilidad de riesgo para tu vida, o sea, y que no puedas confiar quien tengas detrás o que no se conozcan, porque en este caso concretamente, en el que fallecieron Rodrigo y Julio, tan simple como que sus compañeros de la Xunta no conocían sus nombres y al llamar por ellos dijeron «¿Estades ben, rapaces?» y no les, y le contestaron los que estaban al otro lado. Si hubieran sabido algo tan simple como sus nombres, ahora estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Acabo de haber tenido un accidente. Creo que indignante que siempre que hay un accidente laboral en este país, a disculpas, se vuelven los trabajadores, vais en un trabajo de riesgo como iba a pagar un lume forestal, ¿no? Calquera de nos puede tener un accidente en cualquier momento. Lo más preocupante de todo es que después de un accidente como este, además no se tome ningún tipo de medidas, estemos arriesgando los demás también las nuestras vidas en este trabajo, ¿no? Este no es un trabajo profesional, es un trabajo de gente que trabaja 3 meses en Obrán. Ningún profesional trabajando 3 meses. No se depuran responsabilidades, no hay responsabilidades políticas, no hay responsabilidades judiciales, y la culpa obviamente de tener un accidente o de quemarse en un lume no puede ser los trabajadores. Un trabajo de alto riesgo, nunca sabemos cómo puede reaccionar cualquiera ante una situación complicada. Cada quien toma la decisión que puede en ese momento, una decisión, una cuestión de segundos. En segundos todo el mundo puede equivocarse, ¿no? Creo que es importante las muestras de compañerismo, de solidaridad que se hacen con los trabajadores. A todos nos gustaría que se lembrasen de nosotros si algún día nos pasa algo. Creo que es importante cambiar la política forestal de este país, ¿no? No puede ser que este país esté plantado masivamente de eucalipto y piñeiro, dos especies altamente pirófitas. En un año como este, de alto riesgo, después de la tragedia de Portugal, una zona muy parecida a nosa, no se toma ningún tipo de medidas. Este año asunta prevención, los cartos para prevención para las comunidades, ainda no os licitó, van a hacer a prevención, no habrán, cuando la prevención tenga esta vista primavera, ¿no? Ano tras ano se repite o mismo caos. Moitas empresas no monte apagando o lume, unha total descoordinación de medios. Cada ano investimos máis, moitos e moitos máis millóns na extinción e seguimos destinando pouquísimos cartos á prevención. Arder sempre vai haber algún motivo para que arda, que non pode ser que os incendios se extendan hasta que se ensan grandes incendios e poñan en risco vidas, casas e demais, non? Estamos tendo cada vez máis anos incendios maiores de 500 hectáreas. Todo isto se podría evitar ampliando a prevención na primavera.